permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Carpintería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos rectos o curvos según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, comederos. Una empresa con más de 30 años dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos 099-80-03-88 o 099-80-3407. Teléfono 4640-9421. Nuestro correo carpinteriadonjuan@dinet.com.uy. Conocer el interior profundo, su gente y sus historias, e irnos nutriendo de esas vivencias que semana a semana vamos descubriendo, esas historias de lucha, sacrificio, donde nada se gana si no es con el trabajo y el tesón. A pesar de ser muy joven, y como es la historia de hoy, la de Nicolás Ramírez, un joven dibujante, caricaturista, estudiante de magisterio, que nos demuestra que no hay talento sin trabajo. Yo creo que gran parte de eso se lo debo a mi madre y a mi familia, que desde muy niño, en los tiempos libres, me daban mis cosas para jugar eran hojas y lápices, ¿no? Entonces, aunque después, con el correr del tiempo, uno va adquiriendo otras cosas, ¿no? Como el rol de los maestros, por ejemplo, que te fomentan esa virtud. Creo que por ahí viene un poco el origen. Maravillosa, un poco solitaria porque fui hijo único durante muchos años, pero maravillosa porque me contagiaba mucho de las cosas de entornos naturales. Recuerdo las visitas a una estancia donde trabajaba mi abuelo, las tardes de la cocoa con la abuela, de esas cosas simples, ¿no? Que uno ve y te transmiten que cuando sos niño, por lo general, tendés a imitar lo que ves o a dibujar lo que ves, ¿no? Aunque todo comienza con un garabato, pero es así. Sí, fue un dibujo que por esas casualidades encontré en un libro de sexto año de escuela, y era una caricatura de Quiroga y me dio por copiarla y me quedó bastante parecida y aún lo conservo. Mucho aprecio por ese dibujo. En la escuela no solo yo me destacaba por el dibujo, pero siempre tuve la suerte de tener maestros, muy buenos maestros, que en vez de cortarme esa especie de talento, me daban para adelante, como me potenciaban esa inteligencia múltiple, ¿no? En el área artística. Entonces, cuando de repente terminaba algún otro trabajito antes, me daban una hoja para que dibujara, mis trabajos siempre estaban en la cartelera, siempre tuve esa suerte, ¿no? Y por ahí el manual dice que son los rasgos físicos los que primero resalta, si tiene nariz grande, orejas grandes, una amplia sonrisa o no sonríe, o los ojos pequeños. Pero yo creo que la caricatura un poco más allá, ¿no? Tiene que transmitir desde el punto artístico y sentimental de la persona. Muchas veces te puede quedar genial el parecido físico, pero si no transmitís la bondad o otros aspectos emocionales que tiene la persona, creo que ahí el dibujo pierde un poco calidad. O sea, cuando uno hace una caricatura o un retrato, tiene que expresar algo, ¿no? Tiene que expresar algo, y en este caso la personalidad. Si no expresa la personalidad o el momento exacto donde la persona se desenvuelve, no sirve de nada. Sí, así es. He tenido la suerte, siempre he dicho que he sido un privilegiado en esto, porque
En un pueblo pequeño, como dice el dicho, es difícil ser profeta a su tierra. Si no hay gente que te ayuda desde el lado de la familia, pero fundamentalmente desde el lado económico, porque vivimos en un mundo donde todo es accesible, pero las grandes oportunidades son muy pocas, ¿no? Y principalmente si no, de repente, si no sos conocido o si no tenés un respaldo económico, como lo volví a decir, importante. Aunque hay veces que uno, por diferentes circunstancias, capaz que anda con menos inspiración que otros días. Pero yo creo que Ecos Regionales, el diario que me apadrina, los compañeros de trabajo, el grupo humano, es, te diría, casi el 40% de mi corazón, si habría que dividirlo, si habría que darle un número. Porque por lo mismo que te digo, es difícil mantenerse en el tiempo, mantener un arte, todo cuesta dinero, pero si ese respaldo, ese apoyo de que vamos, que vos podés mejorar, que este dibujo de repente no te salió bien y te castigo no publicándotelo, pero ese castigo es para que vos sigas creciendo, Ecos Regionales para mí, yo me saco el sombrero porque es el lugar donde, la ventana donde ven mis trabajos, ¿no? Sean buenos, sean malos, a veces con mayor o menor acierto de las interpretaciones, pero eso es impagable. Que te apoyen de esa manera es impagable. Sueños. Hablar de sueños resulta un poco, quizá, no te lo puedo explicar, pero gigantesco, ¿no? Porque sueños uno puede tener muchos, pero seguir creciendo, paso a paso, aprendiendo de repente de los errores que uno comete. Yo voy a contar algo muy especial, es que quizá la gente de mi pueblo lo sepa, es que yo cuando recién surgí puse todos los años así una muestra y de repente por ahí alguien me dijo: Nicolás, no sirve de nada hacer una muestra si vos de repente no mejorás en la técnica o no estás logrando que esa muestra te deje una ganancia económica. Un sueño que de repente se ha postergado un poco por diferentes circunstancias. En esto, cuando uno tiene sueños, tiende a decir que no se concretaron por tal o cual cosa, pero siempre sabe que el gran responsable es uno. Tengo un equipo docente atrás en el Instituto de Formación Docente que también sabe mis cualidades para lo artístico, me apoya muchísimo y me exige cada vez más desde lo profesional, ¿no?, que implica ser maestro. Este año pude cursar 4 años, me fue prácticamente bastante bien. Algunas cositas ahí que no salieron como uno lo planeaba, pero todo sirve para crecer, digo. Ser maestro hoy por hoy, como te decía, a mí varios maestros me marcaron positivamente, entonces yo es lo que espero también. Mi otra pasión es enseñar. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero sé que en cada clase pongo el corazón y el mejor profesionalismo posible, ¿no? Eso es memorable, pero también es memorable que de repente fulano de tal te llame para que vos le hagas el retrato de la hija en el cumpleaños de 15, o un matrimonio de abuelos que te piden el retrato, la caricatura, cuando cumplen años, o cualquier amigo que te pide: che, Nicolás, no me haces tal cosa. Digo, todo pequeño trabajo que uno hace está hablando por lo que uno expresó, por lo que uno siente, por su talento, por todos los sentimientos que puso en el momento de tomar el lápiz. Entonces, la verdad que cada cosa importa, cada detalle simple o los grandes detalles, como esos momentos que te describía, suman y es lo que al final de la cuenta de la vida de uno va a decir: ah, ¿te acordás aquel día que le llevé el regalo a Pepe Guerra? ¿O te acordás aquel día que le llevé el regalo a fulanito de tal? Eso es impagable. Sí, me río porque fui el azote de las profesoras en el liceo. Eso sí, eso lo recuerdo patente. Y recuerdo también que después, viste, que llega un determinado momento que vos en la carrera secundaria tenés que optar por hacer humanístico o derecho y ya hay asignaturas que no la tenés. Entonces yo, al optar a hacer humanístico, perdí la asignatura
dibujo, o sea, no la tenía que cursar, pero igual me iban a buscar de otras clases, me golpeaban si querían hablar un momento conmigo, en realidad querían que le hiciera los dibujos para los otros. Entonces, el momento de secundaria fue ese más divertido, digamos, así, donde yo jugaba mucho porque no era conocido, digo, me dedicaba, era un hobby, y eso son también lindos recuerdos, ¿no? Carpintería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos rectos o curvos, según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, comederos. Una empresa con más de 30 años, dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos 099-80-03-88. O 099-80-3407, teléfono 4640-9421. Nuestro correo carpinteriadonjuan@dinet.com.uy. Avicii Exclusive Mix. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Día a día te esforzás para superarte y ser mejor persona. Das todo para estar y brindar felicidad a tu familia, cultivando valores y conceptos de vida a quienes te representan, procurando brindarles la seguridad que merecen, apostando a que los pasos del futuro sean seguros y confiables. Para ayudarte con el logro de tus metas, un equipo técnico profesional y humano se ocupa trabajando arduamente en la seguridad integral de tu familia y tus bienes, cuidando tu casa, comercio, empresa, personal y o flota móvil, brindando monitoreo de seguridad electrónica para Uruguay y Mercosur. Alarmas, circuito de cámaras, control de flota y o vehículos con su innovado sistema Control System Car. Somos pioneros en comunicación GPRS. Alta tecnología al mejor costo-beneficio. Somos ProCam. Solicite informes sin costo al 0800-8909. ProCam. Crecemos juntos y para usted. RPM Tecno, todo en computación, accesorios, tablet, notebook e impresoras. Además, todo en accesorio para tu celular, baterías, estuches. Servicio técnico especializado en computación. El mejor servicio postventa. Celulares desde 530 pesos. Computadoras desde $69. Envío sin cargo. Estamos en Ildefonso de León. Tala Canelones. En Florencio Hernández somos la casa del tractor, con una amplia variedad para todos los requisitos. Iseki japoneses usados, reacondicionados de 15 a 40 HP. Donfen, excelente relación precio-calidad de 25 a 90 HP. Y ahora la nueva línea de tractores TIN, alta calidad y tecnología superior, origen Corea. Florencio Hernández en San Jacinto y El Maldonado, ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com. Simulador 6D, único en Uruguay.
Comprobá los efectos en tus sentidos. Simulador CID. Por contrataciones, 093-815-579. Simulador CID. Tiene que estar en tu fiesta. Salón de fiesta La Doble Vía, para que tu fiesta de cumpleaños la pueda disfrutar tú, tus amigos y tu familia. Así tenés todo lo que puedas imaginar en un solo lugar. Juegos, diversión, servicio integral. Contamos con todo para hacer que tu fiesta sea un día inolvidable. Salón de fiesta La Doble Vía, Luis Alberto de Herrera 821, Ciudad de Pando. Por reservas, 094-723-046. Nuestro Facebook, La Doble Vía. Es difícil, es un medio muy competitivo donde solo los mejores profesionales se destacan. Pero yo en el lugar donde estoy no puedo decir que estoy conforme, porque siempre se tiene que aspirar a más, ¿no? Porque uno nunca debe dejar de tener un techo hasta donde llegar, si no estamos muertos en todo lo que hagamos. Pero sí, me encantaría, claro, sería hipócrita de mi parte si te dijera que no quiero llegar a trabajar en un diario capitalino, si no quiero llegar a trabajar en una empresa de publicidad. Digo, las oportunidades se vienen dando, pero como te decía hoy al principio, hay que ir paso a paso y sobre todo con algo que al principio me costó asumir, porque uno a veces, como dice el dicho popular, se marea con los aplausos, es tener mucha humildad. Y saber de reconocer de que cuando no se logró el objetivo de mejorar en una obra artística, potenciar eso, estudiar más, incorporar más técnica, preguntarle a los que saben, asistir a charlas. Si tenés eso y si tenés la capacidad de reconocer tus errores, creo que el primer paso ya está dado. Siempre lo dije en las primeras entrevistas. Después me fui nutriendo de otros artistas, ¿no? Porque uno no se puede quedar con dos trabajos con una sola persona, pero para mí mi referente fue y es Horacio Guerrero, Ogue. Sabemos que tiene mucho éxito, que incluso es del mismo departamento donde yo vivo. Pero también hay grandes artistas a nivel internacional o mundial de donde uno ve técnicas, piensa, analiza qué cosas de ellos tomar, ¿no? Y aquí me detengo a decirte que lo más importante siempre, que también lo aprendí con el tiempo, es a ir buscando tu estilo propio. Porque eso es lo que te define a lo largo del tiempo. Un estilo, un trazo propio, de decir, reconozco a Nirague, reconozco a Ogre, reconozco a otro artista por tal o cual cosa. Esa es la diferencia. Sí, una pasión despierta, ¿no? Empieza casi que por azar del destino. Siempre al ser el magisterio. Magisterio es un ambiente que por lo general sabemos que está más dedicado a las mujeres, ¿no? Donde los alumnos varones son pocos en casi todos los IFD del Uruguay. Particularmente en Flores éramos muy poquitos, y entonces siempre que había un autopatrio se pensaba o se armaba, allá salía que vamos a hacer una danza tradicional en la clase, ¿no? Y bueno, ¿quién toca? Hay un varón, el varón tiene que bailar, tiene que aprender un gato, un cielito o cualquier otro tipo de danza. Entonces esos fueron mis primeros pasos, y te decía que casi por azar llegué al grupo Danza Cambará, porque su coordinador, Edgar Gómez, me invitó un día a que asistiera a los ensayos, a ver que él estaba necesitando buscar un varón más para el grupo, porque por diferentes causas el número de varones no lo completaba, y ahí sí fueron los primeros pasos, ¿no? Asistiendo a ensayos durante un corto tiempo. La verdad que uno cuando interpreta ciertos personajes que de repente son para reír, dentro de lo que son las parodias particularmente, que tiene que dar la risa, uno no lo lograría si no hay un ensayo previo, eso está más que claro. Toda danza requiere un ensayo, toda actividad requiere un ensayo.
pero también tomándolo con humildad, ¿no? Porque muchas veces tal vez uno es demasiado obsesivo con lo que expresa o no está interpretando bien la letra de la música. Hay que tener humildad para no tapar a los otros compañeros, si bien no estén participando de la danza. O sea, el objetivo es dejar bien representado al departamento de Flores en cada danza, ya sea una parodia, un chacarero, un gato, y también respetar el trabajo de los compañeros. Difícil definirse uno mismo, ¿no? A nadie le gusta hablar de lo que uno es, pero yo pienso que soy un soñador, que de a poco ha aprendido que hay que valorar lo que se ha logrado y hay que seguir trabajando. Voy a tomar una frase que a mí cuando la leí, cuando estudié su vida por cosas de estudio, José Belloni decía, un gran escultor uruguayo, decía que él no creía en el talento sino en el trabajo, y tal vez por ahí va un poco mi filosofía de vida, ¿no? De repente, si vos me ves dibujar, decís, va, este chiquilín tiene talento. O si ves a un cantante componer, o a un músico componer, mejor dicho, decís, este tiene talento. Pero si no les incorporás trabajo, el talento se queda por ahí. Entonces creo en el trabajo. Y depende de siempre de estados emocionales. Yo creo que no hay persona conformista ni obsesiva, nada de eso. Si te conformaste con el trabajo, de repente pudiste poner más. Si no te conformaste, de repente estás buscando un tope que no, la técnica no te lo permite. Entonces yo diría que eso lo vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Trabajar, como te decía, vuelvo al tema del trabajo. Sabemos que hay cosas que no salen bien, te lo digo, pero hay que ponerle ganas. Siempre hay que ponerle más ganas. Obviamente que cada dibujo que hago, ¿no? Por ahí escuchando consejos de los profesionales, yo antes estilaba entregar dibujos en la hoja, solo, como lo podés ver en una plaza, un dibujante callejero o todo lo demás. Y hasta que por alguien por ahí, que quiero mucho y se ha destacado en esto, me dijo, Nicolás, cada obra habla por lo que vos hacés. Así que me lo entregás con marco, si no, te voy a matar. Claro, porque de repente yo te entrego a ti un dibujo de la hoja y tú por descuido lo dejás, yo qué sé, a la humedad o lo que sea, el dibujo se estropea. Después, al pasar del tiempo, viene alguien y te pregunta, che, Darwin, ¿quién te hizo eso? Ah, fulano de tal. Ah, mirá, ¿y eso hace? Me explico. Entonces, cada obra habla por lo que uno hace. Departamento, no, por allá por el 2006 no tuve la posibilidad de irme por condiciones económicas a estudiar. Me hubiese gustado ser ingeniero, era mi gran otro sueño. Cuando hoy me preguntaba, ahora me acordé, era ser ingeniero. No sé si la capacidad intelectual me iba a dar, pero el pueblo poco a poco me fue enseñando de que tiene esas cosas de amabilidad, de sentirse cómodo, de sentirse de parte de tu tierra. Y paradójicamente siempre es el lugar donde te cuesta más triunfar, donde te cuesta que te reconozcan los pequeños esfuerzos o lo que sea. Queda mucho por andar. Se van logrando pocos pasos importantes. No puedo dejar de nombrarte el suceso de que por primera vez mi hijo apareció en un libro. En este caso le tengo que mandar un abrazo gigante al profesor Marcel Romero, que tuvo la valentía, pese a sus pocos años de docencia, de escribir para un docente. Te lo digo, Darwin, en Uruguay es muy difícil que los docentes escriban, que un maestro, que un profesor escriba. Cuesta mucho que se animen, que se arriesguen a transmitir sus conocimientos, sus perspectivas en la educación. Él se animó con un libro de física para tercer año de ciclo básico de UTU. Y por ahí me pidió que se lo ilustrara, como para darle un toque cómico con las leyes de física o lo que fuera. Entonces ahí aparecieron 20 caricaturas, que nos llevó unos cuantos años de trabajo, más a él que a mí, ¿no? Porque yo solo incorporé las ilustraciones, pero fueron muchas idas y vueltas en la pequeña bici hasta la casa de Marcel, o Marcel me iba a buscar. Y el resultado fue no genial, pero sí llenó
un punto muy importante para el futuro, ¿no? Bueno, otra vez gracias al Instituto de Formación Docente tuve la posibilidad de asistir a la sexta Feria Nacional de Cineduca. Cineduca es un programa para potenciar las actividades audiovisuales en todos los institutos de formación docente del país. Y ahí nos tocó participar en lo previo en una selección nacional de animaciones. Y participamos con una caricatura que salió medio a la apurada, una idea que se me ocurrió de Albert Einstein y de la lucha entre una lamparilla de bajo consumo y una lamparilla común de las de antes, digamos a decir. Y sí, tuvo éxito, el trabajo fue seleccionado entre unos cuantos, se pasó durante un tiempo en la sala de Antel y yo súper orgulloso, ¿no? Imagínate. Orgulloso porque por el medio, ¿cómo se da, no? Se da en el contexto educativo donde que es mi segunda casa, que es el instituto, que me dio esa posibilidad, y orgulloso también por lo artístico, ¿no? Que significa, es otro plus. Seguiremos recorriendo el país y juntos conociendo historias, conociendo a nuestra gente, sus costumbres, sus vidas y principalmente aprendiendo de cada una de ellas. Sí, tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Carpintería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos rectos o curvos según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, comederos. Una empresa con más de 30 años dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos 099-80-03-88 o 099-80-3407, teléfono 4640-9421. Nuestro correo carpinteriadonjuan@dinet.com.uy.